¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Estamos a domingo, ya completamos esta última semana de noviembre. Y ya la próxima semana comenzamos diciembre. El martes, concretamente, comenzamos diciembre. Pero bueno, de momento vamos a aprovechar esto que nos queda de noviembre. Y vamos a empezar además con muy buenísimas, muy buenas noticias. ¿Y por qué son tan buenas noticias? Bueno, lógicamente ya habéis leído el título. Pero bueno, me gusta darlo ahí un poco de emoción. Y es que como bien habéis leído en el título, el Seat Mii eléctrico, este vehículo tan maravilloso, vuelve de nuevo a estar en el configurador. Nuevamente se puede adquirir, comprar. Cuando informamos de que, bueno, pues los trillizos habían parado sus ventas, sus reservas, la verdad nos quedamos bastante decepcionados, porque, bueno, son unos vehículos eléctricos la mar de apañados y, bueno, pues salían a unos precios bastante buenos, era un buen producto a un precio bueno en eléctrico, ¿vale? Y, bueno, pues, como os decía, de nuevo se retoma el poder reservar estos vehículos, Seat Mii eléctrico. Nos dicen desde Seat, bueno, pues que habían parado las ventas de este vehículo porque, bueno, se compraba más de lo que podían producir y entregar. Y bueno, pues que el stock que tenían de vehículos era ya muy limitado y la espera para poder tener un vehículo iba a ser estratosférica, ¿vale? Es decir, se iba a tardar muchísimo en poder entregar estos vehículos. Desde Seat nos dicen, bueno, pues que de nuevo han abierto el configurador para poder reservar el Seat Mii y que, bueno, pues hay nuevo estocaje de este vehículo. Eso sí, desde que nosotros ahora mismo hacemos nuestra reserva hasta que se van a entregar estos nuevos pedidos que han comenzado, pues, a principios de esta semana, finales de la anterior, principios de esta, se abrió de nuevo el configurador. Bueno, pues la gente que ahora haga el pedido de su Seat Mii eléctrico 100% no lo va a tener hasta mediados de enero, finales de enero del año que viene, del año 2021. Bueno, la espera tampoco va a ser tanta, ¿vale? Vamos a ver hasta cuándo dejan hacer los pedidos, ¿vale? A ver si de nuevo los cortan o no se para y se puede seguir adquiriendo este vehículo. Un vehículo, bueno, que os recuerdo cómo viene en sí el configurado, ¿vale? Que bien, nos viene con un motor de 61 kilovatios, que serían unos 83 caballos. Batería, bueno, una batería de 36,8 kilovatios hora, que le da una autonomía de 259 kilómetros. Además, una autonomía muy fácil de conseguir. Al ser un vehículo muy urbano, que se suele usar habitualmente, bueno, pues hay gente que le ha usado para viajar, ¿vale? Pero normalmente es para hacer desplazamientos urbanos, esa autonomía de 259, llegas bastante bien a conseguirla. Incluso hay gente que ha exprimido más y ha conseguido más autonomía, ¿vale? Es decir, que bueno, un producto bastante bueno. Además, con un precio, el más básico, desde ahí para arriba, de 18.800 euros, ¿vale? Ese es el precio básico del Seat Mii. Oye, nos tenemos que alegrar de nuevo, volvemos a tener en el configurador este gran vehículo. Seat de nuevo tiene este vehículo que le está dando un montón de alegrías dentro de lo eléctrico y sobre todo, bueno, recordar por el tema de emisiones, pues tiene que ayudar mucho a Seat a rebajar emisiones y en este caso también al grupo Volkswagen. Bueno, pues una vez ya dicho esta magnífica noticia, que la verdad es que a mí personalmente me ha alegrado una barbaridad y supongo a todos aquellos que querían hacerse con el vehículo y vieron cómo le habían cortado las ilusiones, poder, si aún no tienen vehículo eléctrico, pues poder volver a reservar este gran vehículo. Ahora vamos a cambiar de tema, pero no abandonamos el grupo Volkswagen. ¿Y por qué no lo abandonamos? Bueno, no lo abandonamos porque el Volkswagen ID.3 ha sido el líder de ventas en Europa durante el mes de octubre. El mes de octubre ha sido para el ID.3, este vehículo eléctrico de Volkswagen. Bueno, pues que os vuelvo a recordar que empezaron sus entregas allá por septiembre, con todos esos problemas que tuvo al comienzo. Pero bueno, poco a poco ha ido solucionando y ahora, por cierto, también deciros
que esa gran actualización, que hay que llevar el vehículo a un concesionario, ¿vale?, para que hagan gran actualización, bueno, y conseguir esas características del vehículo que no se pudieron dar a la entrega. Es decir, hay cosas que todavía no están disponibles. Incluso con esta actualización todavía quedarán cosas que están por venir, ¿vale? Es decir, no está completo al 100%. Bueno, pues ha sido líder de ventas en Europa. Y es que, bueno, pues en Europa sigue creciendo los eléctricos. Y es que durante el mes de octubre del año 2020 ha sido un 197% más en relación al año 2019. Es decir, los vehículos eléctricos están teniendo un tirón muy importante. También porque ha sido líder el ID3, que por cierto, con más de 10.000 entregas, ¿vale? Más de 10.000 entregas durante el mes de octubre. ¿Por qué ha sido líder? Bueno, pues recordar que ahora mismo está Volkswagen entregando todos los pedidos de la primera edición del ID3 y que en octubre ha sido capaz de entregar más de 10.000 vehículos, ¿vale? Por eso, bueno, pues va a ser líder. Una vez que este primer golpe, primer tirón, ya se haya finalizado, vamos a ver los restantes meses a ver en qué posición va quedando el ID3. Pero bueno, debe quedar en buenas posiciones siempre, ¿vale? O eso por lo menos espero. Os voy a poner aquí, pues, cómo ha ido el mes de octubre en Europa en cuestión de vehículos eléctricos, cómo se han defendido. Y aquí, venga, ahí tenéis ya en pantalla cómo son esas ventas, ¿vale? Si os fijáis, la columna más a la derecha, vemos los eléctricos. Ahí podéis ver los combustión, los híbridos, cómo ha ido también. Pero más a la derecha nos fijamos en esa columna, que es donde más nosotros nos fijamos en este canal, ¿vale? Y podemos ver, bueno, pues en el primer lugar el Volkswagen ID3, que han sido concretamente 10.475 unidades entregadas durante el mes de octubre. Vemos que el segundo, el Renault Zoe, ¿vale?, que sigue teniendo un tirón imparable este vehículo. Renault Zoe con 9.778 unidades durante el mes de octubre. Hyundai Kona, vemos ahí que sigue con 5.261 unidades. Y su primo hermano, el Kia Niro, 3.868. El Peugeot, el 208, 3.757 unidades. El Smart, 2.829. El BMW i3, que aunque ya sabemos que tiene bastantes años, todavía está entrando en esos primeros puestos de ventas. 2.744 unidades. El Opel Corsa, 2.616 unidades. Y el Mini con 2.432. Y vemos que el Nissan Leaf ya va bajando bastantes puestos, 2.247 unidades. Que por cierto, se está viendo a ver qué va a pasar con el Nissan Leaf, que os recuerdo que se fabrica en el Reino Unido, y con el tema del Brexit, pues a lo mejor deja de fabricarse allí y vamos a ver qué futuro tiene Nissan Leaf, ¿vale? Que de momento está un poco ahí, si no, no, sí, sí, o qué va a pasar. Bueno, mundo, pues a punto de terminar noviembre y dos magníficas noticias. Vuelve de nuevo a la venta el Seat Mii eléctrico y el Volkswagen ID3 es líder de ventas en el mes de octubre. Y suben una barbaridad, un 179% las ventas de vehículos eléctricos. Oye, que para terminar la semana os traigo muy buenas noticias, ¿eh? Venga. Por mundo, como siempre, aquí abajo, caja de comentarios, vuestras aportaciones. Y recordar que en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Mundo, mañana nos vemos, sed buenos. Hasta luego.